The Beauty Effect traemos un tutorial acerca de labios. Y yo lo que quería mostrarles era el qué es el color de la temporada, que es este rosa, los fuchsias, todo esto se ve divino en el verano. Y muchos se preguntarán, ¿irá de acuerdo a mi edad? ¿A qué hora lo debo de usar? La verdad es que el tema de la boca, que muchas veces nos da mucho miedo usar colores fuertes, es un tema de actitud y tiene que ver mucho con cómo te sientas. Pero aquí lo importante es que ustedes se sientan cómodas, que se atrevan a usar color y realmente tratar de mantener ese balance para que la cara no se vea tan maquillada y solamente darle ese pop de color a los labios. Nuestro makeup artist Gerardo Parra nos enseña cómo hacer la boca rosa o fuchsia perfecta. Lo primero que debes hacer es utilizar un delineador lo más parecido al tono de tu lipstick. Comienza a delinear el borde de tus labios de la manera más precisa que puedas. Después, con el mismo delineador, rellena todos tus labios. Procede a aplicar el lipstick. Esto hará que el look se vea satinado y con una textura más cremosa. Si te preocupa el tono, aquí lo que aplica es la prueba y el error. Prueba varios tonos hasta que encuentres cuál es el que te gusta, el que se ve bien con tu piel y con el que te sientes a gusto. Recuerda que cuando uses un tono llamativo en los labios, debes de mantener el equilibrio con el resto del maquillaje. Esto lo puedes usar en la noche o en el día y te vas a ver espectacular. Por hoy, este es el consejo de The Beauty Effect.